2001 hours De todas las cosas que han ocurrido este año, un nuevo álbum de The Microphones ciertamente era algo que no tenía en mis predicciones. The Microphones es el nombre del proyecto musical de Phil Elbram, y aunque él se ha mantenido activo durante los años bajo el nombre Mount Eerie, sus trabajos más célebres, como su carrera, iniciaron bajo el título de The Microphones. Durante los finales de los 90s e inicios de los 2000, el Phil de 20 años lanzó discos increíbles como The Glow Parte 2 y Mount Eerie. Pero posterior a ese último disco decidió matar el nombre de The Microphones e iniciar como una persona nueva. Por lo que este nuevo álbum, 17 años después, es el primer disco de The Microphones en un buen tiempo. Y con solo una canción de 44 minutos, este disco parecería que le daría justicia a los trabajos tan altamente conceptuales que son el resto de la discografía de Microphones. A mí me gusta comparar álbumes musicales con libros. Hay algunos discos que son cuentos cortos, hay unos que buscan ser solo entretenimiento, hay otros que son novelas con historias profundas llenas de capas. En esa última categoría entrarían The Glow Part y Mount Erie, dos álbumes que exploran la idea de superar trauma emocional, exploran la idea de morir y convertirse uno con el universo mismo. Y si los álbumes son libros, Microphones in 2020 es una gigante autobiografía. Este disco es una gran retrospectiva a mucha parte de la vida de Phil con gran detalle, sus emociones, sus inicios como de microphones, el cambio de nombre a Mount Erie, su amor a la naturaleza, su amor a la música. Aquí hay muchas cosas muy personales abarcando múltiples años de su vida, como si estuviera recapacitando todo después de una especie de crisis de media vida. Pero las anécdotas de Phil aquí tampoco siguen una estructura lineal, por lo que Microphones in 2020 tampoco es una línea del tiempo aburrida, se siente más bien como un viejo amigo del que perdiste contacto, narrándote todo lo que ha pasado en su vida mientras estaban separados. En ese aspecto, Microphone in 2020 es probablemente más cercano a una exhibición artística que un álbum de música convencional. Si eres de las personas que realmente no le suelen dar mucha importancia a la letra, Probablemente no haya mucho en este álbum para ti. Los 44 minutos de canción involucran una misma secuencia de acordes repetidas constantemente, con ligeros embellecimientos. En momentos entra una segunda voz, en otros hay distorsión, pero aunque la canción evoluciona momentáneamente, esta nunca se deslinda de sus vías. La única excepción, claro, siendo un tramo en el minuto 26 aproximadamente, en el que hay este interludio majestuoso, ambiental, texturizado, que se siente como ser cargado lentamente hacia el cielo por ángeles, acobijado por la aurora boreal más colorida que has visto en tu vida. Fuera de ese particular momento, Microphones in 2020 sigue el ritmo ya establecido por 90% de su duración, por lo que la pieza clave de este álbum no es tanto el instrumental, son las palabras. Lo que Phil menciona aquí y cómo esto se une con los sonidos y con el slideshow de fotografías viejas que es su video musical, es de las cosas más enriquecedoras que he. Vivido en este 2020? Phil habla de muchas cosas aquí, pero tampoco es como si se desviara en detalles cotidianos de su vida como si fuera un disco de Mark Kozelek. Toda oración, toda línea que él articula tiene un propósito y añade a la historia general al mensaje que él quiere transmitir con The Microphones in 2020. ¿Cuál es esta historia? ¿De qué habla este disco? ¿Qué es lo que intenta comunicar? Se preguntan. Pues es un camino largo y Phil lo resalta desde la duración de este disco y la repetición enloquecedora que hay en esta singular pista. Este álbum habla del patrón de la vida, una canción sin fin que nunca podrá dejar de cantar hasta su inevitable muerte que pensándolo es una progresión lógica después de todos los álbumes de Mount Eerie y de The Microphones en los que Phil se veía de cara con la misma muerte. Y de hecho esa es una de mis partes favoritas de Microphones in 2020, cómo él relata su relación con la muerte artísticamente a través de su carrera y a través de su vida. Ya que veas como lo veas, de los álbumes más aclamados que él ha creado, hablan de la muerte. Cuando él tenía 20 años e intentaba hacer su lírica como poesía llena de metáforas, hizo álbumes como Mount. Eerie, un álbum conceptual sobre escalar una montaña, encontrarte un oso, ser devorado y convertirte en uno con la misma tierra de la montaña. Él eventualmente adoptó el nombre de este álbum como su nombre de artista, simbolizando la muerte de The Microphones y dividiendo estas dos eras de su vida. En ese disco su forma de hablar de la muerte era completamente metafórica, percepción que fue cambiando con los años. Para el 2017, A Crow Looked At Me. Phil tenía casi 40 años. Este álbum escrito en las semanas y meses después de la muerte repentina de su esposa, Genevieve. Las circunstancias de la enfermedad de Genevieve dejaron a Phil sin el amor de su vida. y a su hija sin una madre. La percepción de ese disco de la muerte era completamente distinta a como él sentía que era 20 años antes, las primeras líneas de ese álbum, haciendo un énfasis especial en ello. La muerte es real, alguien está ahí y luego no, y no es para cantar sobre ello, no es para hacerlo arte. Cuando la muerte real entra en el cuarto, toda poesía es tonta. Un giro total de cómo él trataba la muerte como esta cosa sagrada y artística en el 2003. Phil tuvo que confrontar la fría realidad de lo que es morir. Puede pasar repentinamente a gente que no lo merece injustamente. Ninguna razón, motivo o propósito de vida significa algo para la muerte que algún día tomará tu último aliento sin previo aviso. En Microphones in 2020 Phil Catatónico, habla de cómo lo afectó esto con el verso más, probablemente más importante de todo el disco. Nada es real con este colectivo imaginado llamado The Microphones. Solía escribir de escalar y morir, y volar con los buitres y un universo más allá, inocente del verdadero aire de la muerte que me esperaba más abajo. Inmediatamente después de esa línea, el video musical pausa momentáneamente en una fotografía de Genevieve, una de las partes más desgarradoras del proyecto. Phil regresa al nombre de The Microphones para este nuevo disco, pero no es para retornar a un viejo estilo, no es para simbolizar un regreso glorioso, es para dejar algo claro, que en este mundo no hay fin. Es como si se estuviera percatando que está atorado en un patrón gigante y hubiera tenido la realización que la vida en general son acontecimientos repetidos una y otra vez, ciclos de vida y muerte que inician y terminan sin significado alguno. Aquí él resalta la idea de que está constantemente aprendiendo cosas que él sabía antes pero que olvidó con el tiempo, siempre regresando al inicio y su búsqueda constante sobre el estado real de las cosas, llegando a la conclusión de que la vida es una cascada sin fondo, solo caes eternamente hasta que un día desapareces instantáneamente de la ecuación. Por ello en este álbum él habla de cómo los nombres son insignificantes, y a pesar de que él cambió de nombre artístico en su momento, solo era un intento de hacer parecer controlado algo que era caos puro. Aquí Phil Elbram admite que sigue siendo la misma persona sin respuestas que era hace 20 años. En el 2020 sigue siendo la misma persona intentando darle sentido a la vida que la que escribía. La música de The Microphones en el 2000. La forma en que esta canción y su estructura simbolizan la vida misma está todo hecho meticulosamente, resultando en una pieza intensa que requiere múltiples escuchadas y que invoca gigantes emociones dentro de uno. Aunque esta canción termina en algún punto, Phil es claro y certero mencionando que para él esta canción no tiene fin porque Microphone Sin 2020 simboliza su vida. Así que él seguirá reposando la guitarra en sus piernas, seguirá moviendo las cuerdas, seguirá agregando verso tras verso mientras ocurren sus años, por el resto de sus días, hasta que la canción sin previo aviso termine de tocarse por sí sola, antes de tener un final. He escuchado a gente decir que Microphones in 2020 nunca llega a un clímax real, y eso es algo de lo que estoy de acuerdo, pero es que este álbum no intenta llegar a un clímax, ese no es el punto, el punto es que este álbum nunca se detiene como la vida misma, los clímaxes como los que había en The Glow parte 2 y como los que había en Mount Erie son para glorificar cierto significado a la misma vida y muerte, que no existe en la vida real. Y eso es algo que él quiere simbolizar aquí en contraste de los otros álbumes de The Microphones. Abrió de nuevo esta historia de The Microphones para agregar un capítulo final. Y ese capítulo final solo menciona cómo esta idea de que la vida y muerte son estas ideas sagradas no existe. La mayor cosa en contra de este disco yo diría que es que se siente que para de verdad apreciar Microphones in 2020, Necesitas un contexto de la vida de Phil para realmente sacar algún significado de ella. En este álbum hay tantas referencias a momentos autobiográficos. Tal vez hagan que entender a lo que quiere llegar sea algo complicado para gente sin conocimiento de su carrera y su vida personal. Y parte de la razón por la que me siento así es que esta realmente no se percibe como una canción que como artista quieras tener allá afuera en el público. Microphones in 2020 se siente más bien como si te infiltraras en el cerebro de alguien más mientras esa persona está reflexionando sobre su vida durante una caminata larga solo con música de fondo. Es claro que este disco no fue creado para consumirse como una pista normal para el algoritmo de la música pero el hecho de que tengamos esta ventana a los pensamientos de un hombre con cuatro décadas en su historial, despojado de lo que más ama y meditando sobre su puesto en el mundo, es un gran privilegio. Es un gran privilegio poder presenciar esto directamente. Pero microphones in 2020 tampoco creo que está aquí solo para que podamos ver cómo funciona la maquinaria dentro del cerebro de Phil Elverum. Este álbum está aquí para asegurarte que aunque la vida es un constante patrón incontrolable, que un día terminará sin avisar, estamos aquí todos juntos en esto. Y eso es lo, lo más positivo que puedo sacar de la, la historia que cuenta aquí Phil, el mensaje que quiere transmitir. La vida y muerte pueden ser cosas insignificantes y puede ser todo esta, este río que nunca llega a un final. Este río circular que nunca llega al océano, pero aún así estamos nadando juntos en esta agua. Y eso es lo bonito. Estoy sintiendo un 9 para este disco.